Di alce. Maestra. Zu meiner Zeit, zu meiner Zeit, wir standen noch recht und in Ewigkeit, wir standen noch recht und in Ewigkeit. Dann wurden auch aus Kindern Leute, aus Jugendhefte mit Hemdreute, noch ohne Friede scheide. Es war kein Schinglingsamverräter und uns Menschengefreiter später. Sich reißen nicht der Mitternight. O gute Zeit, o gute Zeit. Muy bello, maestra. ¿Te gustó? Muy bello. Un libro. Escrito en alemán. En alemán. Del periodo clásico. Periodo clásico. ¿Sí? ¿Quién es el autor? El autor es un compositor austríaco. Es Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Quiere cantar la segunda estrofa? Soy Antonio Salieri, compositor y maestro de la Corte Imperial de Viena. Italiano, como toda buena persona. Nací el 18 de agosto de 1750. ¿Qué hago aquí? He viajado más de 200 años en el tiempo para llegar acá, a este momento, a este conservatorio, pensando en encontrar un vestigio de música, en ver cómo había evolucionado mi obra, mi música, la verdadera música. Música con M mayúscula. Salieri. Y la primer M que me encuentro es la M de Mozart. Mozart. ¡Oh! ¡Mozart! Ese maldito enano engreído. De cámara. Muy bien.
Bien, veamos cómo sigue esta escena. Entonces vamos a seguir con la canción que habíamos estado preparando. Cari, por favor, anuncia cómo se llama. La obra se llama Dans en Bois. Perfectamente. Entonces la vamos a cantar en francés. Sí. ¿Y de acuerdo de quién es el autor? Es... Perfectamente. Adelante, Cristina. Oh.
Entonces, el área de Susana, ¿cuál?
Thank you.
Salieri, compositor y maestro de la corte imperial de Viena. Claro, Salieri, el contemporáneo de Mozart. No, nada vale la pena, no hizo nada que me guste. Permiso, ¿eh? ¿Están listas, chicas? Sí, sí. Maestra Solaria, por favor. Yeah.
denominante, el joven principiante. Thank you.